Desde hace 3 meses, Ecomún viene trabajando con el apoyo de la Unión Europea y la cooperación española en la puesta en marcha de una plataforma de formación aula virtual que ya es una realidad y está publicada en la nueva versión de la página virtual de Ecomún, www.ecomun.com.co. Esta nueva aula virtual aloja cursos de formación en temas de economía social y solidaria, fundamentos de contabilidad y finanzas, competencias transversales pertinentes para el trabajo y cadenas productivas agroindustriales. Son cursos que podrán desarrollarse de manera individual y también con la asistencia de docentes que nos acompañarán en el proceso formativo. El aula, aparte de foros, documentos y evaluaciones, también incluye diferentes tutoriales que desarrollan paso a paso procesos agroindustriales como el procesamiento de frutas y verduras, cárnicos, pescados y mariscos, y la elaboración de alimento concentrado para animales. Además, nuestro equipo hizo una encuesta de conectividad en lo que nos ha permitido determinar cuáles son los espacios territoriales de capacitación y nuevas áreas de reincorporación, para lo cual es viable poner en marcha la estrategia de formación virtual inmediatamente, por cuanto tienen acceso a conectividad suficiente. También hemos identificado aquellos espacios donde la conectividad es débil o nula, lo que llevó a la cooperación europea a destinar parte de los recursos del proyecto de fortalecimiento de Ecomún y sus cooperativas para llevar nuevos sistemas de internet satelital a aquellas nuevas áreas de reincorporación donde se requiere. Gracias a esos esfuerzos, se dará inicio a esta formación a finales de agosto, empezando en aquellos sitios donde ya hay conectividad, mientras avanzamos en la instalación de las nuevas antenas. Con esta primera ronda de cursos virtuales, esperamos llegar a cerca de 200 compañeros, priorizando a los y las representantes legales e integrantes de consejos de administración y juntas de vigilancia de nuestras formas asociativas. Nuestro equipo de promotores los estará contactando para pedirles los datos necesarios para poder inscribirlos en los cursos y emitir los certificados al final del proceso. Vale añadir que, aunque estas herramientas se han construido ante la emergencia del coronavirus y con toda la prisa que ello implica, serán implementados de manera permanente y estarán al servicio de Ecomún y sus socios ahora y en el futuro.